Hola a todos, sean bienvenidos un día más al canal. El día de hoy les voy a enseñar a tejer una mantita crochet. La verdad es que es muy fácil y sencilla de realizar, pero antes de empezar quiero invitarte que puedas suscribirte al canal. En la parte de abajo vas a encontrar un botón que dice suscribirse y también activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos. Asimismo, quiero invitarte a mis redes sociales. Me encuentras con esta dirección en tanto en Facebook como en Instagram. Y listo, ahora vamos a empezar. Los materiales que voy a estar utilizando va a ser un crochet número 6, es un crochet muy gruesito, y también lanas de diferentes colores, de preferencia semi gruesa, para que te pueda quedar muy bien y puedas avanzar súper rápido. En mi caso yo la tejí de diversos colores. Tú lo puedes realizar de esa forma o también puedes optar por un solo color. Voy a empezar montando cadenas. Yo en mi caso monté 144 cadenas para una mantita de 140 centímetros de largo y, bueno, 80 centímetros de ancho. Una vez que ya tenga las cadenas necesarias, voy a tejer tres cadenitas más para darle altura a mi tejido. Y en la cuarta cadena voy a tejer un punto alto. Este es el punto que voy a utilizar en toda esta fila. Voy a tejer un punto alto por cada cadena. Y de esta manera voy a ir avanzando hasta terminar toda la fila. Cuando lleguemos al final de la primera fila, subo con tres cadenas, giro mi tejido y realizo puntos altos, al igual que en la primera fila. Me voy al siguiente punto y empiezo a tejer. Igual recuerden que esta primera tres cadenas que hemos realizado al iniciar el punto equivalen a un punto. Aquí no hay que olvidarnos, cuando terminemos la fila, no hay que olvidarnos que estas tres cadenitas representan un punto, el que realizamos en la fila anterior, y allí también vamos a colocar nuestro último punto. De esta manera nos va a quedar todo bien prolijo y recto en los bordes. Ya tengo mis dos filas de puntos altos. Ahora voy a empezar a realizar el cambio de color. Aquí voy a hacer el primer corte y voy a usar otro color, en este caso un guinda. Y aquí hay un truquito para que nos pueda quedar bien. Vamos a deshacer esta última parte del punto y me voy a quedar con estos dos aritos que tengo en mi aguja. Y voy a cerrar el punto con el nuevo color. Y nuevamente subo con tres cadenas. Giro mi tejido, me voy al siguiente punto. Y aquí voy a realizar dos puntos altos juntos en el mismo lugar. De esta manera. Voy a dejar un punto sin tejer. Me salto un punto y me voy al siguiente. Y hago exactamente lo mismo. Dos puntos altos en el mismo lugar. Me salto un punto y me voy al siguiente y tejo dos puntos altos en el mismo lugar. Esta es la puntada que voy a realizar hasta llegar hasta el final de mi fila. Cuando lleguemos al final de la fila, van a poder ver que les va a quedar este punto sin tejer. Entonces, ¿qué voy a realizar? Luego de hacer mis dos puntos juntos en el mismo lugar, finalizo con un punto alto en este último punto de la fila anterior. No siempre vamos a tener un punto solo
al final y al inicio de cada fila. Miren, vamos a repasar cómo hemos hecho la puntada. Esta parte es muy importante que puedan seguir estas recomendaciones. Al inicio, cuando realicemos las cadenas, no las vayan a hacer muy apretadas, porque si ustedes lo hacen muy apretadito, se les va a encoger. Lo que nosotros queremos es que tenga elasticidad. Entonces, para que esto pueda quedarte bien, vamos a empezar tejiendo las cadenas, pero bien sueltito. Al igual que todos los puntos, es por eso que estamos utilizando esta aguja gruesa. Si en caso tú tejes muy apretado, te recomiendo que cambies de aguja y aumentes a una aguja 6,5 o 7. En esta tercera fila es donde empezamos ya con la puntada inicial de nuestra mantita. La hemos realizado de esta manera. Empezamos con tres cadenas y luego seguido en el siguiente punto hemos realizado dos puntos altos en el mismo lugar. Nos hemos saltado un punto. Al siguiente hemos tejido dos puntos altos en el mismo lugar. Y así hemos ido avanzando, siempre saltándonos un punto. Y listo. Ahora vamos a continuar la siguiente fila. Voy a subir nuevamente con tres cadenas. Giro mi tejido y voy a posicionar mi aguja en el centro de los dos puntos que hemos tejido en el mismo lugar de la fila anterior. Me voy a ir aquí al centro y allí voy a realizar dos puntos altos. De igual manera en el mismo lugar. Nuevamente me voy al siguiente grupo, me posiciono en el medio y aquí tejo dos puntos altos en este mismo lugar. Y así voy a ir avanzando. Siempre los dos puntos altos los voy a tejer en el centro donde hemos realizado los dos puntos en la fila anterior. Y en esto consiste toda la puntada de nuestra mantita. Ustedes van a seguir repitiendo este paso y van a poder seguir añadiéndoles más color, las vueltas que ustedes deseen, hasta tener el ancho, ¿no?, que ustedes necesitan para su mantita. En mi caso, yo tejí hasta tener 80 centímetros de ancho, ¿no? Entonces vamos a ir tejiendo así para arriba y eso va a ser el ancho de nuestra mantita. Ahora, como es una muestra, les voy a enseñar cómo es que vamos a cerrar cuando ustedes ya hayan terminado la cantidad de centímetros que ne necesiten. Van a seguir tejiendo hacia arriba. Vamos a utilizar el mismo color con el que yo empecé tejiendo. Y vamos a realizar la misma puntada del inicio. Voy a repetir este truquito. Voy a cerrar mis puntos con el color, el siguiente color. Subo con tres cadenas. Giro mi tejido. Y aquí sí, en cada punto, voy a tejer un punto alto, ¿no? Aquí sí no voy a saltarme absolutamente nada, sino que voy a tejer los puntos como corresponde. Y así voy a avanzar hasta terminar dos vueltas, tener dos vueltas en total para el cierre de los bordes. Aquí tengo una muestra un poquito más trabajada, le añadí un color más para que se pueda notar mejor. Y aquí ya tengo los dos bordes iguales. Ahora les voy a enseñar cómo vamos a hacer esta parte de aquí. El ancho tanto en la parte de arriba como la de aquí abajo. Con este mismo color o el color que ustedes deseen, vamos a realizar este punto. Vamos a tejer el punto V
el punto con el que ya hemos venido trabajando toda nuestra mantita. Nos vamos a posicionar aquí y subimos con tres cadenas. Estos sobrantes de lana las vamos a esconder con ayuda de una aguja lanera, así que no se preocupen. Y vamos a tejer el punto V en las uniones o en los inicios de las filas que hemos hecho anteriores. Realizamos dos puntos juntos, como ven, así de esta manera. Me voy al siguiente inicio aquí. Realizo de igual manera el punto V, dos puntos juntos en el mismo lugar. Y así voy a ir avanzando hasta tener aproximadamente unas tres filas en total. Miren en dónde estoy posicionándome, siempre en el medio donde inician los puntos de las filas anteriores. Lo ideal es que no nos quede muy cerca todos los puntos. Y aquí me voy y tejo puntos altos. Entonces voy a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho de este lado. Voy a repetir lo mismo y voy a tejer tres filas tomando los puntos de este lado, ¿no? En el centro. Para poder tejer esas blonditas o punto conchita, vamos a subir con tres cadenitas. Este va a representar un punto. Y voy a hacer puntos altos, pero dobles. Entonces, en vez de hacer una sola lazada, voy a hacer dos. Me voy al centro de aquí de mis puntos. Y paso por dos, paso por las siguientes dos aritos y termino con los últimos dos, ¿no? De esta manera sí el punto me queda mucho más grande. Hago doble lazada, me voy aquí al centro, paso por los primeros dos, por los siguientes dos y termino con los dos últimos. Esto lo vamos a repetir hasta tener 6 en total, pero como aquí tengo un punto de inicio, entonces voy a tejer 5. Ya he tejido mi primer grupo, ahora me voy al siguiente. Me voy a saltar un punto V, este grupo, y paso al siguiente. Realizo primeramente dos lazadas en el crochet. Y aquí realizo los 6 puntos altos doble, dos lazadas, introduzco el crochet, paso por los dos, los siguientes dos y los dos últimos, ¿no? Aquí sí, en adelante ya vamos a tejer hasta tener 6 puntos en total. Y así es como les debe ir quedando. Miren, estos son los bordes del ancho. Y este ya vendría a ser el largo de nuestra mantita. Ustedes pueden tejerla en el tamaño que deseen. Ahora les voy a mostrar el trabajo final para que puedan ver cómo es que me quedó a mí la puntada. Y así es como les va a quedar su mantita ya terminada. Espero que les haya gustado. Este proyecto es súper fácil de tejer. Y lo puedes también adaptar al tamaño que tú desees. No olvides que en la descripción de este video te voy a estar dejando la cantidad de cadenas que debes empezar a tejer o debes realizar para algunas medidas. Y eso sería todo por hoy. No olviden suscribirse al canal
y activar la campanita de notificaciones y también seguirme en mis redes sociales. Eso es todo y nos vemos en el siguiente video.